Bueno, la cuestión es esta, es una causa de ejecución de honorarios, en las cuales se solicitó y el juez dispuso una cierta medida que tenía que hacer la Municipalidad del Bolsón. Se le libra un oficio, no contesta, se libra un oficio reiteratorio, tampoco responde, se le manda un oficio intimando ya en la persona del intendente para que den respuesta, tampoco lo hace. Dentro del apercibimiento que establece la ley es justamente que ante la falta de respuestas llega hasta la imposición de una multa, que es lo que sucedió. En este caso específico le imponen la multa directamente al intendente. En otros casos que hay de imposición de multa se le imponen a la municipalidad del Bolsón. Este es un caso en el cual, como no dio respuesta al intendente directamente, a él le aplican esa multa de 300 pesos diarios. Una situación casi sin precedentes aquí en el Bolsón. No, o sea, teóricamente, lamentablemente, la inobservancia que puedan tener los funcionarios o de no dar respuesta a los oficios, hasta ahora la venía pagando el pueblo, porque a quien imponían la multa era el municipio. Este es un caso donde directamente, que tiene las facultades, el juez, si advierte que un funcionario no cumple con la orden, le aplica la multa. Y es más, le establece el apercibimiento de que de continuar con esa conducta pasaría las actuaciones a la justicia penal por el delito de desobediencia también. Lamentablemente no es la única causa en la cual se aplican multas. Sí, que yo conozca, es la única hacia el intendente. ¿Esto se inicia en el marco de qué causa o qué denuncia? No, es una causa, como le decía antes, de una ejecución de honorarios, donde tenía que dar cumplimiento a ciertas cosas que estableció el juzgado y, bueno, nunca tuvo respuesta. Una cuestión es, ¿cómo decir? Una cuestión es responder, que hay una cierta imposibilidad para cumplir, pedir un plazo, y otra cosa es no responder directamente, que es lo que sucedió en esta causa. En principio es una causa que se inicia, ¿a qué fecha aproximadamente? Esta causa debe ser el año 2012, si mal no recuerdo. Pasó todo el 2013 con oficios y este año continuó y, bueno, a ninguno se le dio respuesta. ¿Y en esto podría volver a ocurrir en caso de que haya, porque suponemos que esta situación de no respuesta ante la solicitud de la justicia no ha de ser la única? No, que cualquier situación, ojo, no es solamente los entes públicos, lo que establece el código es, sean oficinas públicas o privadas o algún privado que deba responder los oficios, está facultado el juzgador ante el incumplimiento reiterado a aplicar multas. Este caso no es el primero, esperemos que sea el último, es decir, esperemos que el municipio dé respuesta a lo que los jueces piden, porque la actitud que toma el municipio es impedir que se realice la justicia efectivamente. Bien, y esto entonces, ¿cómo continúa esta causa? Una vez que se cobra la multa al intendente, digo, ¿esto alcanza para dar cobertura a la solicitud o a la resolución judicial o esto continúa de otra manera? No, lo que pasa es que es independiente la multa del trámite de la causa. La multa se le aplica al intendente por el solo hecho de no haber dado respuesta a los oficios. Que el apercibimiento que tiene que de continuar se le seguirán aplicando las multas, pero aparte se pasarán las actuaciones de la justicia criminal. El trámite del expediente es un trámite que se encuentra paralizado justamente por esta falta de respuesta. Entonces, no se puede administrar justicia porque de esta parte no hay respuesta. Pero son dos cuestiones independientes.